¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ahora vamos a poner un vídeo súper rapidito de cómo modificar un señuelo que ya tenemos en la caja y darle un nuevo aire. Venga, dentro vídeo. Ponemos el agua a calentar. Ponemos a tope, todo lo que se le puede hacer. Entonces tendría la forma de la caballa en un popper que tenía un color de caballa, pues un poco raro, la verdad. Lo meteríamos en el agua. Fijaros la forma que ha cogido el popper. Vamos a apagar el litro. Fijaros qué forma ha cogido. Ponerlo aquí, lo veis bien. Una forma guapa, realmente espectacular. Fijaros qué forma ha cogido. Ahora lo que haríamos sería recortarle tanto la parte de atrás como la parte de delante. Y nos quedaría pues un pedazo de pencil popper con un color de caballa espectacular. Bueno, ahora con el cúter vamos a cortarle aquí un trocito. Bastante generoso. ¿Vale? Como así. Y aquí pues vamos a hacer lo mismo, pero ciñéndonos al filo de lo que sería la boca del pencil popper. Y quedaría pues tarta así. ¿Vale? Hay que entrar de modo un poquito para no ceñirnos tanto. Pero aquí sí que nos hemos fijado más. ¿Vale? Pues ahora lo que podemos hacer es darle un poquito de cianoacrilato en la junta de la boca. Un poquito de aquí de cianoacrilato o resina epoxi en esta parte de acá. Y ya tendríamos el señuelo. Lo hemos pasado de tenerlo con un color un poco raro, un poco básico, a tener una imitación de caballa, pues de toda regla. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bien, chulo, ¿verdad? Bueno, en el comentario de este vídeo dejo el enlace donde podéis conseguir estas skins, estas pieles,
para los señuelos, para modificar o darle un nuevo aire a estos señuelos que tenemos olvidados y en algunos colores que no nos gustan. Nada, vídeo rapidito, ¿vale? Solamente. Venga, chicos, saludos, dad un like, suscribiros.